Navidad, este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, te llevo adentro, siempre te sigo. Hey parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. A falta del comunicado oficial, América de Cali tiene nuevo director técnico. El colombiano Lucas González Vélez será el nuevo timonel escarlata para reemplazar a Alexandre Guimaraes. Lo confirmaron los periodistas Petit Orango y Pipe Sierra. Tiene 42 años y es oriundo de la ciudad de Bogotá. Tuvo una corta carrera como futbolista en el año 2010 en Australia, donde jugó 5 temporadas en un equipo del ascenso de aquel país. Meses después, se unió al Real Cartagena como preparador físico, tras obtener su título por la Federación Australiana de Fútbol. Es director técnico UEFA de la Federación Española de Fútbol y de la Academia del Fútbol Club Barcelona. También fue asistente y preparador físico en el Club de Fútbol Igualada, que pertenece a la séptima categoría en Cataluña. En 2021 regresó a Colombia para ser el coordinador de Atlético Nacional en sus categorías menores y ser el técnico de la categoría sub-18, dejando gran huella en el fútbol base, ganando títulos y promoviendo jugadores de la cantera al equipo profesional paisa. A inicios de este 2023 se le presentó la gran oportunidad de tener su primera experiencia como técnico a nivel profesional. Fue en el equipo de Águilas Doradas, donde hizo historia. Allí fue el líder en el todos contra todos, sumando 39 puntos, siendo el mejor puntaje de Águilas desde que está en la primera división. Dirigió en total 26 partidos, ganó 11, empató 8 y perdió 5, para un rendimiento del 52,5%. Sin duda alguna, fue una de las grandes sorpresas en la liga del primer semestre y esto hizo que despertara el interés de varios equipos para contar con sus servicios, entre ellos el América de Cali. Lucas González llegará al América de Cali junto a Alexis Enríquez, quien es un reconocido exjugador de fútbol, y el portugués Thiago Pina, como sus asistentes, y Carlos Tavares, y quien es considerado como uno de los mejores preparadores físicos de Colombia. Al profesor Lucas solo resta desearle muchos éxitos dirigiendo al América de Cali y, por supuesto, esperamos muchas victorias y títulos de su mano. ¿Qué opinión tienes acerca de la llegada de Lucas González al América de Cali? Escríbelo aquí abajo en los comentarios.